Del Clicón del, me encuentro en el área de post cosecha con la señora Sonia González, quien es encargada de este lugar. Mira, este es un área de post cosecha. Aquí lo que únicamente hacemos es que los animales vivos los pasamos a estas tinas y aquí están por 3 días aproximadamente. Entonces se ponen las langostas y aquí se limpian de su vena negra y de sus lodos para que sea un animal sanitizado y ya pase al restaurante. Y además también nos comentaban que aquí las identifican cuáles son las hembras, cuáles son los machos. Ok, mira, este es un macho porque se caracteriza por tener esta tenaza roja, esta mancha roja en la tenaza. Entonces, su color es azul y tiene sus aparatos reproductivos también, pero eso solamente se pueden ver pues acercándonos. Ajá. Para que podamos ver sus órganos sexuales. ¿Qué tiempo tardan para que tomen este tamaño estos animales? Aproximadamente un año. De hecho, existen 2,000 especies de langostas, acociles, acamayas. En algunos lugares las conocen como piguas y burros. Pero esta pertenece al género de las langostas. Pero esta, a diferencia de la bogavante o la espinuda, que son de los mares y de los ríos, esta langosta pues es de agua dulce, es de clima caluroso y solamente vive 3 años. ¿El proceso de reproducción es difícil? Pues ellas se reproducen hasta 5 veces al año. Sí, y cada hembra puede tener alrededor de unos 100 huevos por peso de gramo. O sea, una hembra que pesa 50 gramos puede tener 500, 5,000 huevos al año. ¿Y los 5,000? No, solamente sobreviven el 5%. ¡Órale! Sí. Es decir, ¿este tipo de langosta es el más común en esta región o en esta zona? Sí, sobre todo porque son de agua dulce y se pueden criar en lugares controlados. Ahora sí, señora, platíqueme, ¿cuál es el costo, por ejemplo, de un kilo de estos, de estas langostas? El kilo está aquí en 300 pesos. La vendemos viva, engelada, congelada, eviscerada y también la tenemos preparada. Porque tenemos lo que viene siendo todo el ciclo de producción. El área de restaurante. Ajá, el área de restaurante, ajá. Señora Sonia, también algo muy importante, no solo tienen langostas, tienen también otro tipo de productos. Sí, tenemos mojarra, tilapia y también tenemos desde la reproducción, ahorita vendemos alevines pequeños de 1 pulgada para que otros productores puedan comprar y únicamente se dediquen a la engorda. Y tenemos pues por aquí un estanque de mojarras también vivas para que las puedan ver. ¿Qué le parece si pasamos a observar? Para todos nuestros seguidores de las redes sociales, aquí es donde arranca el verdadero proceso de producción, tanto de la langosta como de la mojarra. Sí, Salvatore, fíjate que nosotros tenemos estanques rústicos y aquí lo que hacemos es que creamos un ecosistema natural para que las langostas puedan estar. De hecho, ellas necesitan su hábitat natural, entonces la mejor forma de reproducirse y de engordar viene siendo en estos estanques rústicos que tenemos, que si bien es cierto el agua es verde, pero es porque las langostas son omnívoros detritívoros y ellas su función dentro del ambiente es limpiar el agua. No es que el agua esté sucia. Sino que realmente se genera un fitoplancton, que son microalgas suspendidas por la fotosíntesis del sol y del agua. De hecho, el agua es diferente a la del estanque de las mojarras al estanque de las langostas. Sí, exactamente. Del estanque de la mojarra, pues es un poquito diferente color,
y el de las langostas es un color verde intenso. Y además que aquí en este lugar, ¿qué es? ¿Ya hay azúcar de Matamoros? Sí, el clima caluroso. El clima es riquísimo, pues la naturaleza se presta para que tengan este tipo de producción. Sí, exactamente. Realmente la langosta necesita un clima caluroso, necesita temperatura del agua de 26 grados. Entonces, amigos, es un cultivo nuevo en México que llegó hace aproximadamente 20 años. No hay muchas granjas de estas en la República Mexicana, solamente somos 40. Y de ahí pues es un cultivo muy noble. Realmente la especie es muy, muy noble, no se enferma, no requiere proceso hormonado, no es un animal anfibio que toma el oxígeno del agua y del aire. Es muy, muy resistente, entonces eso hace que sea algo atractivo. Al criarse en estanques rústicos reduce los costos de poder introducir y sacar agua constantemente. Entonces el agua que tienen pues se puede decir que es estancada, pero esto hace que ellos pues toleren bajos niveles de oxígeno y altas cantidades de nitratos y amonios. Señora Sonia, además de que está muy en contacto con la naturaleza, también pues este lugar es fuente de empleo para personas. Sí, exactamente. Tenemos una plantilla de empleados los fines de semana de 6 personas. Entre nuestros empleados tenemos una persona con discapacidad diferentes, es una persona que tiene una deficiencia, y tenemos personas de la tercera edad. Apoyamos a este tipo de personas para que puedan tener fuentes de ingresos. Pues bien, amigo del Clicondel, ya conocimos el proceso de producción, pero ahora estamos en la cocina. ¿Qué es lo que nos va a preparar? Pues vamos a preparar ya unas langostas. Ya como vieron, estuvimos en el área de poscosecha, así están las langostas. Y después lo que hacemos es que les hacemos un corte en forma de mariposa para que queden abiertas. Le quitamos sus vísceras y su vena negra para que puedan estar listas. Y para que la gente se dé cuenta que están bien carnositas, ¿verdad? La carne blanquita. La carne blanca, se ve que van a estar bien deliciosas. ¿Cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar? Pues mira, vamos a preparar 3 platillos. El primero, nuestros platillos los acompañamos con un chilpachole mixteco, que lleva epazote, lleva jitomate, chipotle, lleva lo que viene siendo masa de nixtamal y lo que viene siendo un toque de mezcal. Eso es el chilpachole mixteco, entonces se acompaña. Y además me imagino yo que el mezcal también es el que producen por acá, por esta región. Fíjate que en Soyatla tenemos una comunidad indígena donde hablan el náhuatl. Entonces ahí preparan lo que viene siendo esta delicia, el elixir de los dioses, mezcal. Exactamente. Sí, riquísimo. Y bueno, de ahí vamos a preparar las langostas en 2 platillos. Uno tradicional que la gente lo conoce muy bien, que viene siendo langostas en vino blanco. Estas van a estar preparadas en vino blanco. Y estas langostas las vamos a preparar chiltepín con pepita, una receta tradicional de la región. Pepita verde. Para los que son el vino blanco, pues vamos a ocupar vino blanco, pimiento morrón, cebolla, y así es como lo vamos a ocupar. Y para el chiltepín, salsa de ajo, su chiltepín y pues listos. Vamos a empezar aquí. Le vamos a poner salpimentar lo que vienen siendo las langostas con sal y pimienta, y les vamos a ingresar limón a las del chiltepín. Unas gotas de limón. Las vamos a dejar reposando tantito y les vamos a poner un poco de ajo, que ya este ajo lo preparamos nosotros. Quiero comentarles que nuestra granja es ecológica, no contamos con luz eléctrica, entonces todos nuestros productos son muy frescos. No tenemos nada congelado.
Pues bien, amigo del Clicondel, es así como estamos llegando nosotros al final. Y pues con estas imágenes nos estamos despidiendo. Pues antes que nada, señora Sonia, ¿algo más que quiera usted agregar? Bueno, pues ya saben, los esperamos aquí a que puedan degustar nuestros platillos. Estamos ubicados en el kilómetro 53 de la carretera Puebla-Izúcar de Matamoros, a 15 minutos de Atlixco, a escasamente 50 minutos de Puebla. Y bueno, aquí tenemos el criadero. Para más información pueden entrar en la gasera Flamagas, que esta gasera está en el kilómetro 53. De ahí van a encontrar lonas y publicidad que indican el camino para llegar a nuestro rancho. De la carretera al rancho estamos ubicados a 300 metros. La gente que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, ya sea vía Instagram, nuestro canal en YouTube o nuestra fanpage en Facebook, el Clicondel, pues no sé si les pueda usted realizar alguna promoción. Que digan que vieron el video aquí con el Clicondel y usted les hace una promoción. Que les vamos a regalar su langosta viva para que puedan llevársela a su casa. Y además a ustedes también nos encontramos en las redes sociales. Sí, claro que sí, estamos en Facebook como Baby Lobster Real Costa de Marina. Y recuerden, producir lo que produce Puebla, México, y que apoyen al campo, que eso es lo que... Exactamente, y otra cosa muy importante, la gente que quiera hacer cita a través de vía telefónica, texto en WhatsApp. Sí, claro que sí, tenemos un número que es el 244-113-6921. Ahí todas sus dudas, lo que quieran saber de langostas. Recuerden que damos cursos para que ustedes aprendan a criar langostas también. Pues nosotros vamos a degustar este rico platillo. Recuerden que también los invito a que se suscriban a mi canal en YouTube, que me sigan en Facebook. Recuerden que me encuentran como el Clicondel. Nosotros nos vemos en el siguiente Clicondel.